Gracias al uso de la inteligencia, la humanidad logró destacar sobre todos los demás animales. Pero nuestro origen demuestra que detrás de las apariencias, nuestra especie tiene parientes muy cercanos, los primates. Los primates, al igual que nosotros, son animales que forman parte de los mamíferos placentarios. Dentro de los primates se encuentran nuestros familiares vivos más semejantes, los chimpancés y bonobos. Se ha comprobado que estos son los animales que tienen la estructura genética más parecida a la nuestra. Después de ellos, seguirían los gorilas como nuestros parientes más cercanos. La palabra primate proviene del término latín primero. En contraste con los otros animales africanos, los primates usan sus extremidades para trepar en los árboles, agarrándolos con las manos y los pies, aunque también usan sus manos para llevar comida a su boca. Los primates llevan una vida social, donde estrechan lazos entre sus integrantes. Es por eso que las crías aprenden tanto de su madre como de los otros miembros del grupo. Históricamente se vio a los gorilas como seres mitológicos o hasta como seres humanos primitivos. Incluso se les llegó a considerar una tribu pigmea. Su nombre proviene de la palabra gorilae, término griego que significa tribu de mujeres peludas. Todos los gorilas viven en África Central, en los bosques tropicales y subtropicales que corren a lo largo del cinturón ecuatorial. Estos animales son mamíferos monumentales que dominan la selva tropical africana. Una vez dentro del hábitat del gorila, la densa vegetación nos hará descubrir algunos especímenes de gran tamaño y hermoso porte. Pese al aspecto tosco de los gorilas, son animales pacíficos que llevan una vida tranquila y solo son agresivos cuando su vida o las de sus crías están amenazadas. Los gorilas tienen un lugar privilegiado en su hábitat debido a que no tienen depredadores gracias a su fortaleza física. Por otra parte, ellos tampoco son depredadores, ya que se alimentan únicamente de la vegetación. Aunque los leopardos pueden enfrentarse a los gorilas y hacerles competencia,
el ser humano sigue siendo su principal amenaza. En un principio, los gorilas solo estaban adaptados a vivir en la selva tropical. Posteriormente, algunos migraron a las montañas, donde hoy se encuentra el gorila de montaña. En la cuenca del río Congo hay extensas regiones de selvas verdes, exuberantes y llenas de vida, que albergan muchos cuerpos de agua que permiten la supervivencia de los gorilas. Sin embargo, los gorilas rara vez beben agua directamente de un río o lago, ya que la obtienen a través de sus alimentos vegetales. Los bosques tropicales donde habitan los gorilas tienen una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Ahí, las precipitaciones fluctúan durante casi todo el año. La adaptabilidad del gorila hace que se hayan formado subespecies y que cada una se encuentra en hábitats particulares. Por ejemplo, los gorilas de las llanuras viven en la selva tropical primaria, siempre que cuenten con un bosque rico en plantas bajas, pues no trepan a los árboles. Aunque estas plantas son del gusto de los gorilas, lo que más les atrae son los tiernos y suculentos brotes de bambú que comen con especial apetito. Los gorilas tienen una cabeza particularmente dura. Estos ojos tan expresivos suelen ser pequeños, hundidos y próximos. Casi siempre son castaños, sin parte blanca visible en general. Adicionalmente, los ojos de los gorilas se encuentran en la parte frontal de su rostro, en lugar de tenerlos a cada lado de la cabeza. Gracias a este rasgo anatómico, pueden gozar de una visión binocular que les permite determinar distancias y establecer la profundidad de plano. Los gorilas tienen muy buena vista e incluso son capaces de distinguir colores, una adaptación muy útil para encontrar las frutas entre la vegetación. Esta especie tiene una nariz ancha con fosas nasales aplastadas, que les permite contar con un olfato extremadamente fino y potente. De hecho, los gorilas pueden detectar mediante su poderoso olfato muchos olores en su entorno, como por ejemplo el sudor de los seres humanos o el aroma de otros gorilas desconocidos. En el caso de los gorilas machos, estos podrán determinar si una hembra es idónea para la reproducción a partir de su olor corporal. Aunque las orejas de los gorilas son pequeñas y redondeadas, estos animales tienen un sentido auditivo excelente y muy sensible, que supera por mucho al oído humano. Dado que la visibilidad de los gorilas se encuentra a menudo limitada por la densa vegetación, el sentido de la audición les resulta muy importante.
Las manos de los gorilas son cortas y anchas, con un pulgar corto oponible a la palma y a los demás dedos. De esta forma, al igual que los seres humanos, pueden usar herramientas. Otra característica que los gorilas comparten con el hombre es que poseen huellas digitales únicas que los hacen diferentes unos de otros. Las madres acarician a sus crías para mostrarles su afecto, mientras que las hembras pueden mostrar su admiración acariciando al macho. Además, las palpaciones ayudan a mantener el cuerpo de estos primates libre de pelos y parásitos, al igual que les permiten reforzar los lazos sociales de la manada. Debajo del pelaje, la piel es negra y está desnuda en la cara, orejas, palmas, contorno de las manos, plantas de los pies y la parte superior del pecho. Actualmente se sabe que un gorila puede llegar a vivir en promedio entre 35 y 40 años. La esperanza de vida de un gorila se incrementa hasta los 50 años si éste vive en cautiverio, debido a que pueden recibir atención médica. El gorila que mayor tiempo llegó a vivir, del cual se tiene registro, murió unas semanas después de cumplir 60 años en cautiverio. Hace mucho tiempo se pensaba que solo existía una especie de gorila en el mundo. Sin embargo, después de una extensa investigación genética, los científicos cuestionaron este hecho y concluyeron que existen varias especies de ellos. La primera de ellas es el gorila occidental. El gorila occidental. Esta es la especie más numerosa de las dos pertenecientes al género gorila. El macho principal del grupo normalmente prepara su cama en el suelo para proteger a los demás de cualquier amenaza. La unidad familiar del gorila occidental consiste de un macho dominante, pero es posible que haya uno o dos machos adultos subordinados a este, así como una o varias hembras con sus crías. Normalmente los grupos de gorilas se constituyen de 5 a 12 individuos, pero existen grandes grupos con hasta 30 de ellos. Esta no es una especie territorial. Cuando dos grupos de gorilas occidentales se encuentran, es usual que cada grupo continúe con sus actividades sin ninguna demostración de agresión entre los machos dominantes. Los ríos son la principal barrera geográfica para los gorilas, pues ninguno de ellos se atreve a ingresar a las turbulentas aguas de un caudal. Como ejemplo de esto, el río Sanaga, ubicado en Camerún, marca la frontera entre los gorilas occidentales y sus parientes orientales. El gorila occidental de llanura es la subespecie del gorila más numerosa, la más popular y la que generalmente se mantiene en los parques y zoológicos. El gorila occidental de llanura vive en los bosques montañosos de las planicies. En el macho adulto, el pelaje plateado se extiende hasta la zona del ano y los muslos, haciendo de su espalda un hermoso espectáculo visual. Pese a su imponente tamaño, el gorila no es el más grande de los primates. De hecho,
el gorila occidental de las llanuras es la subespecie más pequeña. En su adultez, el macho puede alcanzar los 2 metros si adopta una posición erguida, pues usualmente camina sobre los nudillos de las manos. En general, las hembras son más pequeñas y menos pesadas que los machos. En ambos sexos, el cuerpo del gorila de la llanura es robusto y fuerte. Los potentes músculos de la mandíbula le ayudan a arrancar y masticar plantas duras y fibrosas que le dan la energía necesaria para su jornada. La abundancia de frutas en la alimentación de estos animales depende de la estación del año. Los gorilas pueden comer los frutos de más de 100 especies de plantas. El periodo de gestación de estos gorilas dura alrededor de 8 meses, después de los cuales nace con frecuencia una sola cría tras un parto muy sencillo, que suele durar aproximadamente media hora. El pequeño gorila de la llanura pasa sus primeros meses de vida pegado a su madre, quien lo transporta en su vientre o sobre la espalda y lo alimenta con leche materna. Gorila occidental del río Cross. Se le considera el gorila más raro del mundo, ya que pocas veces ha sido visto y su población es muy pequeña. De hecho, esta subespecie fue grabada en video por primera vez en el año 2009, después de décadas de intensa búsqueda en expediciones comandadas por biólogos y aventureros. El aspecto del gorila occidental del río Cross no es muy diferente que el de otros gorilas, al menos tras un primer vistazo. Los gorilas occidentales del río Cross se distribuyen en la zona fronteriza entre Camerún y Nigeria, justo en la parte superior de la cuenca del río Cross. Pese a que las demás subespecies de gorilas son básicamente pacíficas, el gorila occidental del río Cross ha sido visto manifestando agresividad en contra de los seres humanos, a quienes ha lanzado ramas, hierbas y piedras. Tristemente, esta subespecie de gorila occidental es conocida por ser la más amenazada de todas las subespecies.
A diferencia del gorila occidental, en su dieta predomina el follaje, ya que el área donde viven es más pequeña y la disponibilidad de frutas puede ser más limitada. De manera esporádica, los gorilas orientales comen corteza, flores, raíces e incluso algunos invertebrados pequeños. El gorila oriental es un animal diurno. Dedica la mayor parte del día a su descanso y el resto del tiempo se alimenta. A veces estos gorilas también pasan algo de tiempo viajando. Estos bellos gorilas tienen dos subespecies que son espectaculares por donde se les mire. El gorila de montaña y el gorila de llanura o grauer. Gorila de montaña. El cuerpo fornido, el abdomen ancho con pecho estrecho y un cráneo alargado identifican al gorila de montaña ante otros primates. Los miembros de esta subespecie habitan bosques cubiertos de niebla y tienen un hábitat muy poco conocido por el ser humano. El gorila de montaña es un animal pacífico. Varias familias pueden vivir en una misma zona, cada una con su propio líder. Este es responsable de la seguridad y, si es necesario, de luchar contra cualquier intruso. La relación entre las hembras no es muy unida. Se preocupan por cuidar a sus propias crías y por mantenerse cerca del macho dominante para que éste pueda defenderlas en cualquier situación de peligro. Cuando una madre muere, es el macho espalda plateada el que toma el papel de madre y cuida devotamente a la cría huérfana. Los gorilas de la montaña tienen varias parejas sexuales. La hembra alcanza la madurez sexual antes que el macho, y una vez que esto ocurre, puede aparearse durante todo el año. Las hembras son fértiles solamente uno o dos días al mes, por lo que la tasa de natalidad es muy baja. Se estima que solo quedan unos 300 gorilas de montaña en estado salvaje, lo cual es resultado de la caza furtiva, la inestabilidad política y las guerras en los países donde viven. Así como la pérdida de su hábitat y las enfermedades transmitidas por los seres humanos. Gorila grauer. De todas las subespecies de gorilas, la del gorila de grauer es la más grande, lo que hace de este animal el primate más grande de todos. El nombre común de este gorila fue puesto en honor al científico austriaco Rudolf Grauer, quien lo identificó por primera vez a principios del siglo XX. Los gorilas de Grauer pasan su vida en bosques de tierras bajas, pero también en bosques de montaña,
bosques de bambú e incluso bosques pantanosos. La piel del gorila oriental tiene una capa inferior de grasa que le ayuda a mantener estable su temperatura corporal. Sus gigantescas dimensiones le demandan un gran consumo de plantas. Son muy selectivos y escogen con suma atención las partes preferidas de cada una de ellas. Vida social de los gorilas. Todos los gorilas son animales sociales que viven en grupos cuyas dimensiones varían según la zona donde viven. En promedio, están compuestos de entre 5 y 10 individuos. Los gorilas viven juntos por años. Las crías jóvenes llegan a doblegarse a la disciplina del clan y a reconocer la autoridad del macho líder. El gorila espalda plateada es el único varón de cada grupo que llega a aparearse con las hembras que lo integran. Las hembras eligen a la espalda plateada sobre los demás por su tamaño y fuerza, además de ser una de las normas instintivas del funcionamiento de la tropa.
A veces, el espalda plateada permitirá que otros machos maduros de su grupo se apareen con una de las hembras. Las cópulas de los gorilas son lentas y laboriosas, pero discretas. Son momentos en donde los animales muestran ternura. Cuando crecen y alcanzan la madurez sexual, los gorilas machos tienden a dejar el grupo. Estos machos desertores viajan solos por algún tiempo, hasta que finalmente forman sus propios grupos con ellos a la cabeza como macho alfa. No obstante, por regla general, las familias de gorilas son conformadas por más hembras que machos. Las hembras llevan una vida relativamente independiente de las otras compañeras. Las madres disfrutan de ciertos privilegios y autoridad suficiente para alejar a los intrusos. En general, la gestación de las crías de gorila dura unas 2 semanas menos que en los humanos. Solo en casos muy raros, los gorilas tienen gemelos, que casi siempre son muy pequeños, haciendo difícil para la madre cuidarlos, por lo que no tienen grandes expectativas de vida. Las crías pesan la mitad que un bebé humano, pero crecen el doble de rápido. Los pequeños gorilas son mimados por todos los miembros del grupo, que les hacen juegos, cosquillas y toleran sus travesuras. Esta convivencia es esencial para el aprendizaje de la cría. Rápidamente, los pequeños gorilas comienzan a acompañar a sus madres en los recorridos, aprendiendo a seleccionar las plantas a los 4 meses y adquiriendo la capacidad para elegir las hojas más convenientes cuando aún siguen lactando. Thank you.
La jornada del gorila. Los gorilas duermen alrededor de 13 horas cada noche y descansan durante bastantes horas durante el día. Estos primates inician su día cuando la luz del sol llega a la zona del nido donde duermen. Es entonces cuando el macho dominante le indica al grupo que deben iniciar las actividades. Los gorilas van siempre de un sitio a otro buscando alimento y comen mientras avanzan. Por regla general, el gorila es experto en preparar un campamento para dormir cada noche, ya que hace camas nuevas durante el día para tomar la siesta. Únicamente los más jóvenes se atreven a preparar sus nidos en los árboles, pero no tan lejos del suelo, pues podrían caer debido a su gran peso. El nido se construye de forma circular, agrupando ramas y plantas herbáceas. Así, el animal puede permanecer dentro y aislarse del suelo. Es poco conocido que los gorilas le temen al agua y no saben nadar. Por eso, los ríos forman fronteras naturales entre las distintas subespecies de estos primates. Los gorilas se golpean el pecho para demostrar fuerza ante sus contrapartes, pues el sonido que hace su pecho es como el de un tambor que demuestra salud y fuerza. Para que no se metan con él ni con sus hembras. Otro aspecto interesante de los gorilas es que pueden utilizar herramientas con el fin de resolver problemas. Por ejemplo, los gorilas suelen utilizar las ramas de un árbol como un puente para cruzar sobre suelo fangoso. Esta especie muestra comportamientos y emociones similares a las de los humanos, como amor, miedo, generosidad, vergüenza, orgullo, celos, alegría y tristeza.
Aunque los gorilas ríen cuando se les hacen cosquillas, cuando lloran, lo hacen únicamente a través de sonidos y no con lágrimas. Muchos gorilas tienen la costumbre de acariciar a otros animales como si fueran sus mascotas. Lo hacen incluso con sapos y con ranas. Los gorilas se comunican entre sí mediante gestos, posturas corporales, expresiones faciales, sonidos vocales, chasquidos y olores distintos. Esto hace evidente que su sistema de comunicación es bastante avanzado. Por ejemplo, los gorilas hembras aplauden para llamar la atención de sus crías y avisar a los machos de la presencia de humanos. Pueden hacer hasta 25 sonidos distintos entre gruñidos y otras emisiones, y algunos ejemplares en cautiverio han llegado a aprender el lenguaje de signos. Aunque el gorila tiene muy pocos depredadores naturales, han estado amenazados por las guerras civiles de las zonas donde habitan, así como por la destrucción de sus hábitats, por la transmisión de enfermedades o por ser cazados como trofeos, siendo el ser humano su enemigo más peligroso. En 1959, el científico estadounidense George Schaller fue el primero en estudiar a los gorilas en las montañas de Virunga, la cadena de volcanes de África Oriental. Diane Fossey trabajó con los gorilas hasta 1985 y gracias a su dedicación, el mundo comenzó a aprender sobre la misteriosa belleza de estos simios. El gorila de montaña ha sido clasificado como especie en peligro crítico de extinción desde 1996. Durante los últimos 20 años, los gorilas de Grauer se han visto gravemente afectados por las actividades humanas, especialmente la caza furtiva de carne de animales silvestres, asociada a campamentos de minería artesanal y también para el comercio. La caza ilegal del gorila de Grauer se ha visto facilitada por la proliferación de armas de fuego que llegaron a estas zonas de África como resultado de la inseguridad generalizada en la región. Los gorilas de Grauer están disminuyendo a una enorme tasa promedio por año.
Si esto continúa, casi la totalidad de estos gorilas se habrán ido en el año 2054. Los aproximadamente 880 gorilas de la montaña han estado mucho mejor, pues se están recuperando de un mínimo histórico en la década de 1980. Esta recuperación convierte a los gorilas de montaña en el único grupo de grandes simios que ha aumentado en número. Aunque los gorilas, como los grandes simios que son, en algún tiempo fueron desconocidos y temidos, hoy en día son amigos del hombre, relación que debemos entender, respetar y cuidar. A pesar de no tener enemigos naturales, las diferentes especies de gorilas han estado amenazadas por el ser humano. La modificación de sus ecosistemas no solo disminuye su hábitat, sino que también ha expuesto a los gorilas a enfermedades que han dañado gravemente sus poblaciones. Esto se debe a que, al ser tan parecidos genéticamente a nosotros, los gorilas son muy vulnerables a enfermedades humanas. Desafortunadamente, la caza furtiva también es una gran amenaza para los gorilas, que ni siquiera con su imponente físico se pueden defender de las armas de fuego. Las leyes internacionales de protección y la determinación de preservarlo pueden ayudar a la conservación del gorila. Sin embargo, también es importante que exista un ambiente de paz y estabilidad que permita la recuperación de las poblaciones de gorilas. Los primates están en camino de desaparecer para siempre de la naturaleza por culpa de la presión que ejercen los humanos con la agricultura, la caza, la explotación maderera y la minería. Pero no todo está perdido, pues se ha comprobado que este proceso puede detenerse e incluso revertirse.